A exigir también justicia. Esto tiene hay quien los puede escuchar. No, en ese no paramos, lugar. No paramos. Héctor es inocente. ¿Qué más? Aquí estamos con Dani, con Héctor. Héctor tiene que salir. No tenía que haber estado ahí 2 años. Es completamente inocente. A mí me consta. Yo estuve con él, yo estuve con Alexa. Y... ¿qué te puedo decir? ¿Qué relación tienes con Héctor? Soy amiga de Héctor, mi hijo también. ¿Cuántos años de amistad? No, ya muchísimos años de amistad. Las cosas están dichas por muchas personas, no solamente por mí. Aida Pierce está, ella fue exnovia de Héctor. Han salido exnovias, amigas, familia. La madrina de Alexa, entonces está Liliana. Entonces, no vamos a dejar de luchar. Tiene que salir absuelto completamente. Y si ya salió absuelto del supuesto abuso sexual que sabíamos que no era, y ya está absuelto completamente porque no hay pruebas. No hay pruebas de nada, nada más que dejaron el otro delito. Pero el otro delito ustedes ya saben cómo se llama. Y nosotros estamos luchando porque no se haga, porque se haga justicia y que no sea corrupción. No más, no más. ¿Realmente crees que haya tráfico de influencias en esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, la gente no es... No tienes que ser abogado, no tienes que ser... Tener gran conocimiento para saber lo que hay. Por supuesto que lo hay. ¿Y qué te puedo decir? Sé perfectamente todo cómo se ha manejado la situación. ¿Qué opinas acerca de este documental que pues está ahorita realizando? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es presunción de inocencia, ¿no? O sea, están saliendo la imagen de Dani, están sacando la imagen de Héctor. Es un tipo de presión, pero pues no es ningún tipo de presión. Perdón, ¿eh? Sí. Estuvo muy mal el documental que lo sacaron, pero pues ya ellos solitos están sacando cosas en su contra, porque la gente no es tonta, el 99.9% sabemos lo que pasa. No necesitamos ser abogados, no necesitamos ser... Ve la gente. Al ser amiga de Héctor de muchos años, ¿cómo fue tu relación con Ginny realmente? No, yo a Ginny, yo conocí a Héctor ya separado, pero sí sabía cómo era Ginny. ¿Cómo era? Muchas veces, eso sí no lo voy a decir. Lo que sí existe es alienación parental. Lo que le pasó con... Esta Alexa sí es una víctima, pero no es una víctima ni de su papá. Es una víctima de alienación parental. ¿Sí? Hay que ver qué es alienación parental y es lo que Alexa tiene. Bueno, muchísimas gracias. No, ¿de qué?